Encuentro en Hidden Valley, es un Alpine Ski Resort localizado en el pintoresco bosque de Cypress Hills Provincial Park. A comienzo de 1960, los residentes locales desarrollaron un tobogán de nieve para poderse deslizar desde la parte más alta de la colina. Después de un periodo muy corto, el Cypress Skier Association instaló una cuerda con una polea para que así los esquiadores pudieran llegar a lo que es la cima de la colina y hicieran el descenso por un claro natural. Así fue como empezó Mile High Ski Hill. Ese fue su primer nombre y fue nombrado así porque tiene una elevación de 1600 metros sobre el nivel del mar. En 1967 la asociación instaló un tibar y creó algunos senderos, pero fue hasta 1987 el gobierno de la provincia de Alberta invirtió en el Cypress Hill Provincial Park, renombrando el ski area como Hidden Valley. Entonces, no hay de otra, sino hay que seguir, hay que disfrutar del día. ¡Vamos!
retomando el cuento, durante la reconstrucción del Hidden Valley, esto contó con la instalación del quad chair con un day lodge, aquí donde me encuentro disfrutando de mi snack, y un sistema de snowmaking para garantizar siempre nieve durante la época del invierno. También se rediseñaron unos senderos y la base del resort. Entonces, pues ahí ya les di la información. Espero que vengan a disfrutar de este ski resort. Cuando se viene a disfrutar del Hidden Valley Ski Resort, un punto obligado es la ciudad de Medicine Hat. Entonces, así vamos a ver qué atardecer nos regala.